De manera anticipada y por razones de su calendario escolar, el Colegio Santa Teresita realizó este jueves su novena de aguinaldos dedicada a menores del nororiente de la ciudad. Sus directivas destacan el hecho. Estamos en una actividad que es, nosotros siempre acostumbramos a hacer la novena de Navidad antes de salir del colegio. El grado décimo, que es el grupo mío, está liderando, de pronto como iniciativa de ellas, llevarle alegría a los más necesitados, a los niños más pobres, darle un detalle para que ellos tengan cómo compartirlo en el mes de diciembre. Los docentes han resaltado igualmente la actividad que se ha cumplido en el auditorio de la institución educativa y en la que los niños han recibido los regalos de los estudiantes de décimo grado. El Colegio Santa Teresita siempre ha tenido la filosofía de ayudar a las personas más necesitadas y pues esto fue una idea de mi compañera, la profesora Ana Solvay, que lidera el grupo décimo y tras un proyecto que se realizó pues con las estudiantes del grado décimo, tuvimos la oportunidad de socializarlo y todos compartieron unos detalles para los niños más necesitados. Precisamente la vocería de los estudiantes la lleva esta joven de décimo grado, que muestra su complacencia por la actividad realizada. Bueno, nosotras queríamos hacer esa actividad, puesto que el grado décimo es la promoción 2019, entonces queríamos hacer algo para que se quedara como una tradición, ¿sí? Y pues, ya que se está acercando la época de la Navidad, ¿qué mejor manera que darle un regalo a los niños que por situaciones económicas no pueden tenerlos? Entonces queríamos el grado décimo, que esta situación quedara, trascendiera para los demás cursos, que fuera un ejemplo, porque es mejor dar que recibir. Los más pequeños muestran con orgullo los regalos que el Niño Dios les trajo con mucha anticipación.